Muy buenas a todos, tenemos noticias sobre Turquía porque puede que regrese el año que viene en Eurovisión, en Portugal 2018. Obviamente esta noticia puede ser un poco sorprendente porque quizá algunos ya tengamos ganas de que regrese Turquía al festival, pero lo cierto es que cada año ocurre lo mismo, siempre se dice que al año siguiente vuelve Turquía y todavía estamos esperando. Y bueno, esta noticia viene de la mano de un nombre bastante importante, una ganadora de Eurovisión, estamos hablando de Sertab Erener, ganadora del año 2003 y única ganadora de Turquía en Eurovisión. Y claro, a partir de esa noticia pues han saltado diferentes formas de entenderla. Por un lado, hay gente que apoya esa noticia diciendo que puede ser muy cierto y que el año que viene veremos a Turquía en Lisboa, si se confirma que al final es Lisboa. O por otro lado dice que sigue siendo el mismo rumor de siempre, que no hay que darle tanta importancia y que al final Turquía pues no va a volver. Desde luego, no sé qué va a ocurrir, pero sí que es cierto que en parte echo de menos a Turquía. En los últimos años que ha participado, la verdad que ha sido un país que me ha gustado bastante en general. Ha tenido canciones muy diferentes, ha optado muchas veces por divas, sí que es cierto, pero otras veces por un sonido diferente, rock, alternativo, otras veces por algo mucho más cultural, mucho más étnico, y creo que ha tocado muchos palos diferentes y que ha ofrecido canciones relevantes para el festival. Sí que es cierto que podemos hablar de otras opciones que ha traído Turquía, ¿no? Bueno, pues que tiene mucha diáspora, muchos emigrantes que le votan, que siempre quedaba muy bien, que no sé qué, que siempre ha tenido conflictos con los jurados, que el público sí que le vota pero el jurado no, no sé qué. Pero en general la verdad que a mí me gustaría que volviera y sé que hay mucha gente que está en contra, que dice no echamos de menos a Turquía, que no vuelva, que se quede allí, hasta luego. Pero a mí particularmente, ya digo, Turquía es un país que en principio me gusta, musicalmente también me ha traído bastante sus canciones y no me importaría volver a verlo en el festival. Así que por ahora es un rumor, no sabemos qué va a ocurrir, estaremos atentos, pero sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis sobre Turquía en el festival, os gustaría volver a ver este país participando, en este caso el año que viene, en Portugal, o quizá pensáis como algunos que dicen que no vuelva, que se queden en su casa, que no se le echa de menos. Toda opinión obviamente es aceptable y me gustaría que me dejarais vuestras opiniones, vuestros comentarios sobre Turquía, que ya digo, para mí es uno de los países que mejor recorrido ha tenido y más variedad y más, no sé, más oportunidades ha tenido el festival y que lo ha hecho muy bien. Dejaron de participar desde el año 2012, que fue la última vez, y hasta ahora no han vuelto. Puede que vuelvan, a ver, a mí particularmente me parecería bien. Nada más, podéis comentarme todo lo que queráis, si os gusta el vídeo podéis darle a like y por supuesto no olvidéis de suscribiros al canal. Nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog.